Hoy vengo a hablarles de un tema, de un gravísimo problema que a la sociedad envenena y es de muy alto peligro. Y atención, pongan cuidado, más que todo por mi lado, el género femenino somos las más afectadas, por eso lo compartimos. El machismo entre los hombres es un habitual desorden que entre sus ser corresponde a un descarado cinismo, amparándose en los celos, como poniéndole un velo al monstruo de su machismo, escondiendo al otro él de un proceder libertino. Y encima de soportar su frío carácter y vivir ese martirio, muchas veces para el colmo son ellos los mantenidos, y a veces nos proclamamos por pensar en nuestros hijos sin saber que por pendejas vamos directo a un abismo. Y el colmo es que sigue avanzando el flagelo diario, el feminicidio. No nacimos para sufrir, no creo en esos destinos, somos de un alto valor en el mundo en que vivimos. Quiero escuchar un aplauso si están de acuerdo conmigo. Todavía se sudos de raciocinio, y eso es digno de admirar, tener un hombre ejemplar, responsable y buen marido, que respete y respetar lo que me mime y yo lo mismo. Pero deben de entender que las mujeres también somos un humano ser de carne, hueso y sentimos. La esclavitud se abolió hace siglos, Claudico, y entonces ¿por qué seguimos bajo un régimen malvado de opresión y de dominio? Y oído pues, opino que en la pareja debió haber un equilibrio. Si usted tiene sus amigas, yo puedo tener amigos. Lo que pasa es que el machista siempre piensa en lo maligno. Mujer, cuando más la celan, más piensa en lo negativo. Y entonces pues, no incito al libertinaje con todo lo que les digo, pero de aquí en adelante que nadie aguante castigo. Es mejor separación que tolerar un fastidio. Esta es la mejor opción para evitar un homicidio.